Hola amigos, muy buenas noches. Me duele en el corazón cuando quiero que se vaya a mucho frío. Entonces estamos aquí. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos acá. Entonces, venimos de parte del grupo, nosotros acá, ya que Promedia perdió a su amiga anteriormente, entonces venimos acá todos del grupo a dar una ayuda y una corona de parte de todos. Entonces, así como pueden ver, es lamentable todo lo que pasó, sinceramente. Tenemos que aceptar la realidad. A veces duele, yo sé que duele, pero hay que recordarla a ella con gran cariño, una gran persona. Realmente yo al principio no creía todo lo que habían dicho que ella había. No creo, decía yo, porque yo a ella la miraba alentada. A veces yo venía aquí a estudiar algo, ella venía, yo le venía a pagar y todo. Ella siempre con esa sonrisa en el rostro que ella reflejaba. Realmente fue una gran persona, yo la voy a recordar siempre como una gran persona, que fue una gran compañera, sobre todo que ella me animó bastante también. Gracias a ella soy la gran parte de persona que soy ahora, porque ella me seguía adelante, me dice, vas a tener muchas dificultades, me decía ella, pero seguía adelante, yo sé que podés, me decía. Ella eso siempre me decía, porque yo la venía a ver a ella, no seguido así, pero yo siempre la venía a ver a ella. La voy a recordar como la gran persona que la hizo a la mamá de... Entonces le vamos a hacer... Y también no es una gran ayuda que le traemos, pero con un poquito que nosotros le podemos dar sería de... algo para usted, ¿verdad? No es mucho, pero se lo vamos a dar de todo corazón, de parte de todo el grupo. Y yo sé que las personas que van a ver este video se nos van a conmover el corazón y nos van a poder ayudar. Tal vez no quizás con una gran cantidad, pero con lo poquito que ellos nos puedan ayudar, bienvenida sea la ayuda, porque además ella dijo tres niños, lo más pequeño. Esos niñitos yo con ellos conviví mucho, compartí, ellos siempre eran alegres, felices, y perder a su mamá muy pequeña es algo duro, pero yo le digo a usted que tenga fuerza y ánimo para que usted pueda cuidar a su nieto, pueda sacarlos adelante. No es mucho que le digo, pero algo le podemos ayudar inicialmente. Porque yo tampoco no creía de que eso me iba a pasar. Muchas gracias. Buena, nada. Entonces, la verdad, amigos, es muy lamentable todo esto que pasó con esta familia. Entonces, la verdad, ella es madre de... tiene tres hijos así pequeños todavía, entonces se quedaron con el papá, ni modo, así tocó esto. De verdad, nosotros le quisimos traer esa ayuda, no era tan fácil, pero de verdad, nosotros no sé tipo lo que usted siente, pero igual le deseamos que le vaya bien de ahora, y que es difícil de superarlo, pero poco a poco va a ir superando eso. Pero sí, lo sentimos bastante todo el grupo, y yo también lo siento bastante por ustedes. Y mucha fuerza, chicos. Muchas gracias. Entonces, así es como está. Y
para dejar ofrenda, no tiene ahí. En, ahí está. Quiero dejar otro par. La verdad que así como Romero siente bastante porque conviviste con ella, ¿verdad, Romero? La verdad sí, yo con ella conviví mucho. Ella era una gran persona, una persona alegre realmente. Yo me admiraba de ella, ella me decía muchas cosas. Realmente yo compartí mucho con ella y ella era una gran persona con ese gran corazón. Y yo siempre la voy a recordar como ella, todas las cosas que me ha hecho. La voy a recordar por siempre, aunque ella ya no esté en esta tierra, pero en nuestros corazones va a vivir siempre. Y más sobre todo por los niños también que quedaron, los niños que ella dejó, los niños pequeños también. Él todo, pero y a veces la familia va a saber sobresalir adelante. Sí, exacto, primero Dios. Entonces, por eso yo decidí venir a ver y gracias a ustedes también que me acompañaron un poco. Sí, pues. Realmente ella fue una gran persona. Siempre. Y lo duro es que dejó tres pequeños. Sí, tres entonces. Pequeños niños dejó. Que ahora sí tienen a su padre, pero ya no es igual como tener a una mamá que ella sabe en la hora de que le va a dar de comer y todo. Sí, un papá es responsable y todo, pero no es igual como tener a uno de mamá. Sí, exacto, es duro, entonces. Primeramente Dios, ellos van a salir. Sí, primero Dios van a salir adelante con la ayuda. Y a todas esas personas que van a ver este video, espero que les conmueva el corazón. No es que no les digo que mantengan una gran ayuda, con los poquitos que ellos puedan ayudar a esta familia que hoy se quedan solo, más los niños. Si ellos manden esa ayuda, bienvenido sea esa ayuda y que Dios los siga bendiciendo a cada uno y gracias siempre por ver. Sí, cuéntame. Pues, me habías comentado que era como una tu hermana, una madre para ti y todo. Sí, la verdad, sí. Incluso ella me hacía mis trenzas, ella me peinaba y todo. Yo le decía, ay, me da mi trenza, vaya a venir. Ella me hacía mi trenza, me pintaba mi uña. Yo eso me acordé de muchas cosas ahora que me dijeron que ella murió. Yo no lo podía creer realmente. No creía. Pero mire, de todo modo, a veces las personas buenas se tienen que ir rápido y las personas malas a veces se quedan. Pero así como ella fue buena en esta tierra, yo sé que ella va a lograr llegar al cielo y desde el cielo Dios va a cuidar de ella y desde el cielo ella va a cuidar a sus hijos aquí que se quedaron en esta tierra. Sí, exactamente, entonces desde el cielo. Sí, es como está doña Micaela. Micaela, ¿verdad? Sí, Micaela se llama. Sí, pues Micaela sin más, entonces. La verdad, yo sé que es muy duro para la familia. Tan duro, incluso ahí está. Ahí quedó la foto, mira el recuerdo que ella tiene. Sí, pues el marido, el esposo le hizo eso. El esposo, que pinta él, le hizo eso. Quedó ese gran recuerdo de ella. Entonces, así es como. La verdad que sí, muchas veces sí, es duro. Perder a un ser querido sí es muy duro. Y mucho menos que hayas convivido con esa persona, así que como convivió Romy, es algo que siempre la vas a llevar en el corazón. Incluso no. Recuerdos queda con uno. Exacto, entonces. A Romero sí le dolió bastante porque ya que ella convivía con ella, entonces. Incluso tuvieron un grupo, entonces por eso es que se llevaron bastante bien, entonces. Ella es una gran persona, es como una hermana para mí. Ahora que ya no existe, no le voy a decir un adiós, sino un hasta pronto, porque más algún día nos volveremos a ver, quizá ya no en esta tierra, pero más allá sí. Siempre le vamos a recordar y con esos lindos recuerdos que ella nos dejó, que quedan marcados en nuestras vidas. Exactamente, incluso, pero ella no era tan mayor que ese día, ¿verdad, Ron? No, yo creo que 33 años tenía. 33 ella. Años, imagínate, era bien joven todavía, tenía futuro por delante todavía. Sí, la verdad, sí, pero. Pero bueno, así todo. Así es la vida, bien. A veces nos toca ir jóvenes o ya personas ya grandes, pero así es la vida, donde dices Dios, hasta aquí nomás y hasta aquí nomás ella llegó. Dejó a su familia, sí, pero yo sé que ellos van a lograr salir adelante con la ayuda de Dios y con su esfuerzo también van a lograr salir adelante. Exacto. Es algo duro y algo triste, sí. Entonces es así como que no, sin nada, entonces. De verdad, cuánto lo sentimos ya para la familia, es bastante duro todo esto, pero ni modo. A seguir adelante, que eso es lo que queda. Así es. Incluso, sí, pues,
Allá nos acompañó Toñita. Nos acompañó a... Exacto. Con familia también nos lo acompañamos, porque para ella es una gran persona. Pero no como grupo que somos, siempre apoyar a los equipos. Sí, exactamente. Entonces, que en paz descanse la señora Micaela. Que Dios lo tenga su santa gloria. Entonces, sí, ella es conocida porque ella incluso jugaba pelota y todo eso. Ella era muy conocida y por eso el día de hoy se encuentran muchas personas, porque ella realmente fue una gran persona. Sí, exacto, hay cantidades de personas, si se dan cuenta, amigos, en todo alrededor está lleno. No, pues sí, era muy conocida. Sí, y hay multitud de gente. Sí, hay cantidad, entonces. No, pues lo bonito va que vengan aquí a compartir por última vez con la señora Micaela. Entonces, es así como vamos a despedirnos, amigos. Entonces, ánimo para la familia y también a Romel de ahí, porque es duro perder a un amigo, muchacho, que de verdad convivió uno bastante, es duro. Sí, exacto. Entonces, vamos a llegar al final. Hasta la próxima, que Dios lo bendiga.